Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar en el área de destrezas de aprendizaje y como tema de hoy tenemos los números ordinales. Vamos a ver nosotros que los números ordinales son todos aquellos números que se utilizan para numerar y ordenar elementos. Veamos cuáles son. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Vamos a ver nosotros que todos los números ordinales les vamos a colocar un círculo en la parte de arriba al lado derecho. Veamos el siguiente ejemplo. Observaremos el lugar que ocupa cada niño después de la maestra en la fila. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Muy bien. Ya vimos el ejemplo, ahora vamos a ponerlo en práctica. Para ello necesito que ustedes respondan a las siguientes preguntas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿En qué lugar va el carro azul? Muy bien, en el primer lugar. ¿Quién va en tercer lugar? Muy bien, el carro rojo. ¿Qué carro ocupa el quinto lugar? Muy bien, el carro naranja. Los números ordinales también nos sirven en otras actividades como, por ejemplo, en una carrera para saber quién va primero. Y en esta ocasión, María va en primer lugar y Santino va en quinto lugar. También los podemos utilizar en los juegos para saber qué lugar nos corresponde. Ahora vamos a trabajar en nuestro libro Destrezas de Aprendizaje y Neuronúmero. Así que necesito que los tengamos a la mano, al igual que nuestro lápiz y nuestro borrador. Vamos a iniciar trabajando en nuestro libro Destrezas de Aprendizaje y nos vamos a ubicar en la página 63. Acá vamos a recordar un poco sobre el tema de las decenas y las vamos a poner en práctica. Van a buscar las decenas de peces que hayan dentro de la hoja y las van a encerrar en un círculo. Ejemplo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peces. Hay una decena de peces. Lo encierro en un círculo y escribo con mi lápiz el número 10. Vamos a ver acá cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los encierro en un círculo. Tengo una decena de peces y escribo acá el número 10. Cuento nuevamente acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encierro en un círculo y escribo el número 10. Y nuevamente acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encierro en un círculo y coloco el número 10. Ahora voy a realizar la suma de los peces que hay en total para colocar acá dentro de este círculo la cantidad total de peces que existe en nuestra hoja, ¿sí? Vamos a sumar los 10 de acá más los 10 de acá, los 10 de acá y los 10 de acá. Y me va a dar un total de 40 peces. Muy bien, escribo el número 40. Luego nos vamos a pasar a la página 64 y acá vamos a practicar los números ordinales. Van a observar ustedes los números ordinales y van a trazar una línea
al lugar que debe ocupar cada competidor según su resultado de la carrera, ¿sí? Acá tenemos nosotros la imagen de tres niños que participaron en la carrera y vamos a ver qué lugar tiene. La niña tiene el primer lugar. Muy bien. Vamos a trazar una línea donde está la niña hacia el número 1, que significa un número ordinal, primer lugar. Acá vamos a ver en qué lugar quedó la siguiente niña. La podemos observar, está en el tercer lugar y vamos a trazar una línea hacia el tercer lugar. Y el niño ocupó el segundo lugar, trazamos una línea hacia el segundo lugar. Luego nos pasamos a la página 65 de nuestro libro y vamos a escribir los números ordinales. El ejemplo lo tenemos acá. Empezamos viendo que el niño dio el primer salto. Repasamos con nuestro lápiz. Luego el segundo salto. Repasamos con nuestro lápiz. Tercer salto. Y escribimos el número tercero. Recordemos que cuando nosotros estamos trabajando números ordinales, no únicamente colocamos el número, sino que debemos de colocarle este símbolo que significa que es un número ordinal. Y así sucesivamente vamos a seguir con los siguientes saltos: cuarto salto, quinto salto, sexto salto, séptimo salto, octavo salto, noveno salto y décimo salto. Y ahora nos vamos a pasar a nuestro libro Neuronúmeros y vamos a poner en práctica también los números ordinales. Acá nosotros vamos a escribir en los globos y la continuidad de los números ordinales, ¿sí? Acá tenemos primer lugar, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo lugar. Acá únicamente los vamos a repasar con nuestro lápiz, siempre y cuando repitiendo los números ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. De igual manera lo vamos a hacer con los niños de acá abajo. Luego nos vamos a trasladar a la página 57 de nuestro libro y acá nosotros vamos a escribir el número ordinal que le corresponde a cada niño. Acá la niña tiene el primer lugar, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Luego nos vamos a trasladar a la página 58 y vamos a seguir poniendo en práctica las sumas utilizando las unidades y las decenas, ¿sí? Un ejemplo, acá tenemos la suma dentro de nuestro payasito que es 30 más 2. Vamos a sumar primero las unidades, 0 más 2 es igual a 2, muy bien, 2. Y 3 más 0 es igual a 3. Lo total me da una suma de 32. Y luego vamos a colorear aquí las unidades, tengo dos unidades, 1 y 2. Y en las decenas tengo tres decenas. 1, 2, 3. Vamos a colorear. Bueno, y así vamos a trabajar las siguientes sumas de nuestra hoja. Y por último nos vamos a trasladar a la página 59 de nuestro libro. Y vamos a seguir practicando las restas. En esta oportunidad vamos a trabajar las restas utilizando las unidades y las decenas. Van a realizar la resta, acá tenemos el ejemplo y colocamos 9 menos 1 es igual a 8 y 3 menos 0 es igual a 3. Vamos a ver cuántas unidades tengo. 8, muy bien, tengo 8 unidades. Voy a buscar dónde hay 8 unidades, vamos a ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 3 decenas, tengo que tener 3 decenas, 1, 2, 3, muy bien, aquí tengo 8 unidades y 3 decenas que es el resultado de la resta de acá, con mi lápiz voy a unir las decenas y las unidades con el resultado de mi resta hacia acá y así vamos a seguir realizando las demás restas.
Bueno, chicos, que tengan un feliz día y nos vemos hasta el próximo tema.